zambista acelera mi corazón. Una de reinas y bellezas que desplegan su esplendor. Vengo a cantarte con toda mi pasión. Tiene acero. Vida cambiaremos, perderá tu esta felicidad. El águila voló a concientizar para librarnos del caos y la maldad. Una gran dureza, esa vida cambiaremos, perderá tu esta felicidad. Hoy quiero cantar, ese samba nos hará pensar. Madre tierra ya lloró con esta evolución. El hombre y su paso por el mundo, cubiertos de codicia y de maldad, capitalizó los medios de producción, generando desigualdad social, anhelando el poder compromete los recursos naturales, preservamos nuestras tierras, su riqueza, magia y impureza. Bueno, Mario Rey, ¿cómo viven los carnavales Sarandú en este 2019? Bueno, Arandú vive con, como siempre, con mucha fuerza, con mucha familia, que eso es lo que nos da la fuerza que tenemos. De hecho, hemos reconstruido en 4 días la carroza que se nos había incendiado. El águila también había sufrido daño y ahí está intacta para salir de nuevo como emblema de la comparsa. Así que estamos bien, con mucha fuerza. El primer fin de semana fue muy ajetreado, pero ahora ya estamos bien y tranquilos. Un año difícil para el carnaval, digo, en cuanto a costos de materiales, armado de carroza. Poner en escena no es fácil, poner en escena una comparsa como esta, ¿no? No, totalmente. La verdad que hemos superado cualquier expectativa presupuestaria porque los costos con los que nos hemos encontrado, y más cuando se va arrimando el carnaval, es como que todo va aumentando. Ya nos conocen a todas y que te ven, y es como que todo aumenta de precio. Así que la verdad tuvimos bastantes problemas, pero llegamos bien. Ahora, la pasión supera todo eso, ¿no? Sí, la gente que mira de afuera por ahí no entiende. Esto es una adicción de la pasión, pero en realidad es adictiva. No hay forma de salirse de esto cuando uno está adentro. De hecho, muchísima gente comparsera, por ejemplo, que entra, algunos entran un año a mirar de qué se trata y se van, pero al que le pica el bicho no sale nunca más de acá. El hombre y su paso por el mundo, cubiertos de codicia y de maldad, capitalizó los medios de producción, generando desigualdad social, anhelando el poder compromete sus recursos naturales, preservamos nuestras tierras, su riqueza, magia y pureza. Venga a mi lugar, ven a ver mi ciudad. Contame cuántos integrantes este año, el tema de Arandú de este año. Los integrantes estamos en 320, 330, nunca viene el 100% ni un día, así que, pero más o menos esa es la cantidad, de los cuales son 90 en la parte musical y el resto son cuerpo de baile. El tema es Líbranos de todo mal. Sabés que Arandú siempre hace temas que tengan que ver con un mensaje de conciencia. Vamos tratando de hacer lo más actual posible. Así que ahora lo que hicimos es todos los males que provoca el hombre en su desmedida ambición por el dinero y por el poder. Que sea un buen carnaval. Muchas gracias.